Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que le vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Que murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que le vertió. Qué hermoso nuestro Padre Celestial, que nos da el poder para poder vencer, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, bendito sea su nombre. Vamos a entonar este canto 141. Oh, bondad tan infinita que el Cristo ha tenido hacia el ser humano, para que se arrepienta, ha prolongado su misericordia, para que el hombre vuelva a su Creador. Bendito seas mi rey. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insodable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en él yo hallaré la divina plenitud, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí. En el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí. En el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí. La esperanza de salud. Solo en él yo hallaré la divina plenitud. Aunque fuere tu vida tan sucia, el Santo Dios está aquí para perdonar tu pecado. Bendito sea su nombre. Vamos a entonar este hermoso canto 158. Que mi vida entera esté. Gloria a ti, mi Rey. Que mi vida entera esté. Consagrada a ti, Señor. Que a mis manos puedan guiar. El impulso de tu amor, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, aleluya. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad, que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir. Y que a ti, Señor, en mi voz se compras que en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu lor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. A mi vida para ser el Señor tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma, si mi corazón por tu trono lo tendrás. En tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma tu mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy. Todo tuyo quiero ser, lávame en tu sangre, Salvador, limpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para... Aleluya, tuya por la eternidad. Bendito sea nuestro Salvador, qué hermoso que nuestra vida sea consagrada. El Santo Dios tome desde la mollera hasta la planta del pie y limpie para su honra y su gloria, y santifique y seamos instrumentos suyos. Gloria al Señor. Vamos a entonar este hermoso canto. Hallé un buen amigo, 161. Gloria a su nombre. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador. Me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado. Me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí, siempre. Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector, aleluya. Del mundo me separó y de la vanidad. Para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación. Confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura. Elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él a demorar. Llegándose a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre ahí. Aleluya, con los santos redimito. Gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Déjate sentir, Espíritu de Dios. Déjate sentir en mi corazón que de ese fuego, no deje de arder. Señor Jesucristo, dame tu poder. Y déjate sentir, Espíritu de Dios. Hazte sentir en mi corazón que arde ese fuego, no deje de arder, Señor Jesucristo, dame tu poder, que no se apague el fuego, no mi rey, que arda más y más, que no se apague nunca ese fuego celestial porque ya viene Cristo su iglesia llevará sus ricas bendiciones a su pueblo le dará sin santidad nadie verá al Señor sin santidad nadie verá al Señor pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré, y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé, pero yo sé, que le veré, que le veré. Y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé, pero yo sé, que le veré, que le veré. Y con su espíritu me santificaré. Va bajando ya, va bajando ya. Va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya. Va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar. Va bajando la gloria de Jehová. Desciende aquí, descienda aquí, descienda aquí. Oh la gloria del Señor descienda aquí. Si los santos se reúnen a alabar al Salvador, oh la gloria del Señor descienda aquí, descienda aquí, descienda aquí, descienda aquí, si sí, mi Padre. Oh la gloria del Señor descienda aquí. Si los santos se reúnen a la para el Salvador, oh la gloria del Señor desciende aquí. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrama Señor, derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Y el culto de hoy va a ser maravilloso. Porque Jesús va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso. Porque Jesús va a derramar de su poder. Derrama Señor, derrama Señor. Derrama sobre nosotros su poder. Derrama Señor. Derrama Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Estamos de fiesta con Jesús, aleluya. Al cielo queremos ir. Estamos sentados a la mesa. Es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Si alguien te pregunta cómo estás, aleluya, mi Rey, cómo estás, cómo estás. Si alguien te pregunta cómo estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, muy bendecido. Bendecido porque Cristo mora en mí. Bendecido, muy bendecido. Bendecido porque Cristo mora en mí. Si alguien te pregunta cómo estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si alguien te pregunta, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, muy bendecido, bendecido porque Cristo mora en mí. Bendecido, muy bendecido, bendecido porque Cristo mora en mí, el justo florecerá, como la palmera, el justo florecerá, como la palmera florecerá, florecerá, como la palmera florecerá, florecerá. Como la palmera plantados en la casa de Jehová, junto a ríos de agua viva, plantados en la casa de Jehová, junto a ríos de agua viva florecerá, florecerá, como la palmera florecerá, florecerá, como la palmera ya salvo soy, ya salvo soy. Aleluya, ya salvo soy. Mis culpas y pecados por Cristo son borrados. Aleluya, ya salvo soy. Mis pecados son borrados ya si sí, mi rey mis pecados son borrados, gloria a Ti Padre. Mi Jesús lo sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Esto es lo que me hace cantar. Esto es lo que me hace cantar. De todos mis pecados libres al cielo voy. Esto es lo que me hace cantar. Jesús tomó mi carga, la sepultó en la mar, la sepultó en la mar, la sepultó en la mar. Ahora canto alegre, alegre muy alegre, Jesús tomó mi carga, la sepultó en la mar, Jesús tomó mi carga, la sepultó en la mar, la sepultó en la mar. La sepulto en la mar, ahora canto alegre, alegre, muy alegre. Jesús tomó mi carga, la sepulto en la mar. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe... Es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en tu ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. La sangre de mi pueblo. Jesús, preciosa sangre, carmesí, me, sí. Él derramó allá en la cruz, suficiente ha sido para mí. La sangre de mi pueblo, Jesús, preciosa sangre, preciosa sangre, cari sí. Que derramó allá en la cruz suficiente ha sido para mí está aquí si sí está aquí aleluya mi rey aleluya el Señor está aquí se mueve en mí se mueve en mí Aleluya, el Señor está aquí, y está aquí, está aquí. Aleluya, el Señor está aquí. Se mueve en mí, se mueve en mí. Aleluya, el Señor está aquí. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre. Dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Libertad, libertad, oh, qué buena, es aquella que está salvador. Libertad la sal más perdidas, libertad de la condenación. Una vez era yo prisionero, cautivado en cadenas de error. Mi maldad me detení a cautipo, mas Jesús me pido a libertad. Libertad, libertad, libertad. Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. libertad. Libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Gloria a ti, mi Señor. Gracias por esa libertad, Padre, porque solamente en ti se encuentra la plenitud de paz y gozo, mi Señor. Porque solamente en ti se halla la plenitud, Padre, de vida eterna, Padre. Porque ninguno más puede dar vida eterna que tú, mi Rey, aquel que moriste, pero no quedaste en esa cruz, sino que resucitaste con poder y gloria el tercer día, mi Señor. Y los que estamos en ti somos más que vencedores. Promete promesas vivas, promesas reales, Padre, promesas que vibran en cada alma y en cada cuerpo, promesas de paz, de gozo, mi Señor, porque tú dices, sea que yo tengo pensamientos de paz y no de mal para ti, solamente ven y arrepiéntete, olvida tu mal proceder, déjalo y apártate del mal camino y vuelve a mí. Bendito Salvador, te damos gracias, Señor, por todas tus ricas bondades. Gloria a tu nombre. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar. Está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Está aquí, sí, papito. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Aquí estás, mi rey. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Mi alma te anhela. A la paz, sí, mi rey, mi alma te anhela adorar, ¿eh? porque fuera de ti no hay nada, no hay nada que desear, solo a ti, solo a ti, mi rey, mi alma tiene hambre y sed de ti. Con mi boca te quiero hasta el último aliento, mi rey. Con mis manos te quiero servir y siempre ante ti. Agradándote, Señor, solo a ti, mi Señor, solo a ti. Santo, 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 santo eres mi Rey. Mi corazón te adora. Mi corazón te adora, Señor, porque sabes ah, eres lindo, Cristo hermoso. ¿Quién como tú? santo? gracias Padre por lo que estás haciendo. Mi corazón. Te adora, aleluya, mi corazón te adora, señor, porque santo eres tú y solo tú eres santo. Solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso, derrama tu espíritu y que. Luz brille, que tu gloria llene. Ahora mismo este lugar derrama tu espíritu y que tu luz brille. Que tu gloria llene ahora mismo este lugar, Señor lindo. Gracias, bendito Salvador. Como el salmista dice, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada puede desear mi alma. ¿A quién tengo, sino a ti en el día de la angustia que calamar? En el día de la prueba invocar tu nombre y tú estás presto. Solamente tú dices: Invócame, llámame, que ahí estaré yo. Padre bendito, gracias, porque eres fiel y verdadero, mi Rey. Porque no nos dejas infieles y perversos, hemos sido nosotros. Malos mi Cristo, pero tú en tu amor y en tu misericordia nos perdonas, nos lavas y nos limpias y nos presentas limpios y justos ante tu Padre. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, mi Rey? Gracias por tanto amor y tanta misericordia, divino Salvador. Bendito Padre disponemos almamente cuerpo y corazón, cada partícula de nosotros mi Señor a escuchar tu palabra Padre, envía Padre lo que haga necesidad a este pueblo el cual viene a ti mi Rey del Cielo, a este pueblo que tiene hambre y sed de oír tu palabra Padre mío, palabra viva y eficaz Padre, palabra que penetra, Padre bendito, palabra que limpia, redarguye y santifica y purifica. Manantiales de agua de vida correrán sobre ese hombre, Padre, dentro de ese hombre que escuche tu palabra, mi Señor. Limpiarás, Padre, cada tendón, Padre, limpiarás cada hueso, mi Rey, limpiarás cada organismo, Padre, limpiarás cada órgano vital, Padre, aún. Padre, mi rey del cielo, aún hasta la uña, Padre, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo, mi rey, limpiado, llamado a ser santo para ti, mi Señor bendito. Disponemos nuestra vida, Padre, háblanos en el poder de tu gracia, mi Señor. Háblanos en el poder de tu gloria, mi Señor. Instruyenos, bendito Rey. Gracias, Señor, bendito, nuestra alma en el alabarte, Padre. Nuestra carne, aún, Padre, desea, Padre, caminar contigo, mi Rey. Cúmplanse tus voluntad en cada uno de nosotros. cumplanse tus anhelos y tus sueños, bendito Rey, por los cuales fuimos enviados a esta tierra, mi Rey. Gracias, Cordero lindo. Gracias, mi Señor, porque harás mayores cosas de las que nosotros te pedimos, Salvador. Bendito tu nombre, mi Rey. Aleluya, Cordero Santo. Amén. Amén. Así vamos a dar lugar a la preciosa y bendita palabra de nuestro Rey. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en Hechos, capítulo 8. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hechos 8, verso 13. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos, le damos lectura unidos dos veces. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaban atónitos. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Vamos orando, bendito Dios y Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, te agradecemos por tu buena voluntad, por esta bondad tan perfecta con la cual tú nos has hecho libres, Padre, para adorarte, para honrarte. Gracias, Padre, porque tu bondad es perfecta, pura, tu misericordia, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, eterno y maravilloso eres. Bendito sea tu santo y bendito nombre. Háblanos a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Ven a convencer a cada corazón, a cada alma de la necesidad de adorarte, de amarte, de honrarte y de darte la honra, la gloria, la alabanza y toda adoración en el nombre de jesús te damos gracias amén y amén gloria al señor que el señor les bendiga hermanos se pueden, pueden tomar su lugar bendito sea el señor nuestro tema en esta mañana se titula soy un milagro de dios cómo se titula Repítalo para usted mismo. Qué bonito tema, ¿verdad? Es hermoso. Mirar que somos un milagro de parte de quién? De Dios. En este instante usted empiece a imaginar qué sería de su vida si Dios no le hubiese tenido misericordia. Si Dios no hubiese tenido misericordia de mí, yo creo que yo ya no existiría. Ya estaría muerta desde hace mucho tiempo. Pero por la gracia y la misericordia de Dios tenemos vida y vida en abundancia. Nos pasamos a percatar que somos gente privilegiada. Gozamos de privilegios altamente y sublimemente maravillosos, muy espectaculares en los cuales... No merecíamos nada de lo que ahora estamos viviendo de parte de nuestro Dios y Padre Celestial. Nos pasamos a mirar que somos como prodigio ante los ojos de la sociedad, porque hemos pasado pruebas, luchas, dificultades, una vida muy dolosa en la cual no quisiéramos haber experimentado cosas tan terribles, pero que Dios en su gracia nos está permitiendo mirarlas para dar testimonio de que tenemos un Dios que es vivo, que es totalmente poderoso y que nadie puede igualar a sus obras, porque todas las obras de mi Señor y Dios y Padre Celestial son perfectas y puras. La Biblia dice, también creyó Sim Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Este varón estaba asombradísimo. Eh, ¿Ya podrá usted imaginar a una persona ver cómo el muerto se resucita? Claro que estaba atónito. Ver el paralítico, cómo se levanta y empieza a caminar. Claro que este hombre estaba atónito. Ver cómo los milagros, prodigios y maravillas. De parte del Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, se venían haciendo por manos de los discípulos. Obvio que este hombre iba a estar atónito. Mirar todo este poderío y este señorío, el cual se estaba manifestando en los discípulos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Qué hermoso es saber y ver que ahora en nuestra vida diaria, nosotros nos maravillamos de ver a cada minuto y a cada segundo el poder de Dios. ¿Soy un milagro de quién? De Dios. Porque si no fuera así, yo estaría muerta en mis delitos, deleites y placeres. Si no fuera así, probablemente ya no existiría. Si no fuese así, sería una aberración de la sociedad. Si no fuera así, sería una desvergüenza dentro de mi núcleo familiar. Alabe, glorifica al Señor. Pero por la mano poderosa de Dios, que en su gracia y en su bondad y en su misericordia, regeneró y me hizo nueva criatura. Y no solo eso, vino sanando desde la mollera de mi cabeza hasta la planta de mi pie y me hizo libre de toda enfermedad. Y de toda dolencia. Verdaderamente bendice alma mía a Jehová tu Dios porque Él es el único que sana todas tus dolencias. Él es el único que te rescata de la misma muerte. Alabe, glorifique al Señor. Vamos a nuestro primer punto. A ti te digo, levántate. Marcos 2, 10, 12. La Biblia dice, pues para que sepas que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces el que se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Alabe glorifique al Señor, el único que tiene poder para que tú y yo, hermano, hermana, seamos ese milagro de Dios. El único que tiene autoridad de decirle a la muerte, aléjate. No tienes autoridad porque yo no te he mandado. Qué hermoso es Dios. Cuando la muerte se sujeta a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque Cristo la venció. Cristo quitó su imperio de gobernación. Hoy en este tiempo miramos a un mundo torcido, totalmente equivocado, que atrevidamente le rinda en culto a Satanás a través de la muerte. Y por ahí hay gente atrevida le dice la santita, otros le dicen la flaquita, no están equivocados, es un esqueleto. Y vamos a percatarnos de, de tanta aberración y desvergüenza. De cómo cambian la gloria de Dios por la gloria del mismo diablo. Pero nosotros glorificamos a Dios porque nuestros ojos han sido, des, han sido abiertos y no, nuestra ha, ha despertado Dios con su espíritu de poder. Eso que estaba dormido en el ser humano para no entender y no comprender qué era lo que estaba dormido. Teníamos el entendimiento entenebrecido. Y adormecido. Y por eso no entendíamos la grandeza del poder de Dios. No entendíamos que soy un milagro de Dios. Porque si no fuese por la mano poderosa de Dios, verdaderamente seguiríamos ahí perdidos, enfermos todo tiempo. Que el Señor reprenda toda clase de enfermedad. Miramos cómo el poder de Dios es tan grande, como como para perdonar pecados y para levantar a este paralítico. De manera que le dijo, a ti te digo, levántate. Le dio una orden. Esa orden exactamente, totalmente, con todo poder, con toda autoridad. A mí me gusta cuando Dios hace obra de milagro y de maravilla. Por eso le digo, Señor, ¿Para qué va a ir Elías si tú no vas? Tú tienes que ir a visitar al enfermo. Y no solamente a visitarlo, tienes que ir para sanarlo. Y verdaderamente Dios hace obra de milagro y de maravilla. Las maravillas que él hace son poderosas. Ese milagro tan excelente, esa, ese, ese medicamento que verdaderamente te sana. Esa palabra de autoridad en la cual nosotros disfrutamos y gozamos. Es tan excelente disfrutarlo cuando a la enfermedad le dices, vete en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué es la enfermedad? Se va. La Biblia dice, el Señor lo dice, si lo crees, lo recibes. Pero por la dureza de tu corazón, y por, por tu corazón no arrepentido no recibes nada porque has atesorado para ti ira para el día de la era es importante estar dentro del plan divino dentro de ese plan profético del Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios para recibir grandes señales milagros, prodigios, maravillas y portentos estar dentro de la voluntad de Dios para gozar todo este bienestar. Solamente se encuentra en el núcleo familiar espiritual de Dios. Solo se encuentra dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia preciosa, que se viste de santidad continuamente y lava sus ropas en la sangre de Cristo Jesús. Ahí se encuentra el privilegio. De decir con certeza y seguridad, soy un milagro de quién? De Dios. Porque si no es así, estamos lejos de Dios. Y estando lejos de Dios, está uno muerto en delitos, deleites y placeres. Pero qué hermoso es mirar, que estar dentro del plan divino y mirar los milagros. Qué hermoso es darse cuenta. Permanecer en la gracia de Dios es recibir toda clase de bienestar. Mire, que no hay un médico en el día de hoy que te pueda sanar como lo hace Cristo Jesús. Mire, bien, hermano, hermana, que al día de hoy no se encuentra alguien que venga a resguardar tu vida de una manera maravillosa, sorprendente. Nadie lo puede hacer solamente dios a través de su espíritu santo por eso dios dice ten ánimo hija tu fe te ha salvado mateo 9 20, 22 la biblia dice y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque ella dijo Seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Es importante alimentar nuestra fe. Cuando tú alimentas tu fe, hermano, hermana, qué bonito es alimentar tu fe. Alimentar tu fe es creer que Dios te va, te va a sanar. Alimentar tu fe es para decir, es que tú le digas a tu alma, ¿sabes qué? Si tan solo doblas rodilla, Dios te va a sanar. Si tan solo tú empiezas a clamar, Dios va a hacer el milagro. Decir, decirle al alma para nuestros adentros, somos alma, cuerpo y espíritu. El alma es el alito de vida. El espíritu es el sentir, el sentimiento. Y el cuerpo es el caparazón que tenemos. Es hermoso decirle al espíritu, ¿sabes qué? El espíritu le dice al alma, ¿sabes qué? Vivirás. No te vas a morir. Porque el que te dio vida es el único que tiene poder y autoridad para darte y quitarte la veda. Por eso esta mujer que ya había gastado mucho dinero, que seguramente había ido a consultar a brujos, a hechiceros, y que no miraba la solución de su mal. Todo lo contrario, cada día estaba mucho peor. La situación, la circunstancia que ella estaba pasando, estamos leyendo en San Mateo 9:20, 22. Esta mujer se había. Había, yo creo que la Biblia no dice más, pero seguramente ella estaba triste. Probablemente había entrado en depresión. Su situación era muy difícil. No descansaba ese flu, fluir de sangre. Fíjense qué terrible. Era su vida que se le estaba yendo. Por eso cuando escuchó de Jesucristo qué iba a pasar. Ella empezó a alimentar su alma y decir para sus adentros, "Sé bien que va, va a haber mucha multitud. Lo van a rodear. Va a haber mucha gente. No voy a poder pedirle que ore por mí. Pero tan solo yo toque un pedacito, un borde de su manto. Yo sé qué voy a hacer." sana. Y así empezó a alimentar su alma y el propio cuerpo, mire qué maravilloso es Dios. Cuando tú, hermano o hermana, activas tu fe, cuando empiezas a decirle a tu alma, empiezas a dar una orden en el nombre de Jesús, la enfermedad sale muy pronto, rápidamente porque nuestro Dios es todo poderoso. La Biblia dice que cuando esta mujer se acercó, verdaderamente sintió que la enfermedad había salido de su cuerpo. Soy un milagro de Dios. La Biblia no dice más, pero yo creo que esta mujer ya estaba moribunda, esquelética. Había desgastado su cuerpo, tenía una anemia, estaba muy débil. Por eso no podía correr como otros, por eso no podía no podía acercarse más, porque su debilidad no se lo permitía. Soy un milagro de Dios, hermano, hermana. Y usted lo puede decir para usted mismo, para usted misma, porque si no fuese así, ya habríamos sido muertos, porque la enfermedad es un enemigo muy silencioso donde Satanás está atacando a la iglesia de Cristo, lo está haciendo con dolo, él es desgraciado, él es una persona impúdica, es un personaje malévolo, es macabro, trata de acabar con la obra de Dios, trata de acabar con hombres y mujeres que tenemos fe. Por eso su fe no se debe de debilitar, usted debe de ser atrevido arrebatando el reino de los cielos. Usted debe de ser atrevida, confiando en Cristo Jesús. Usted debe ser atrevida, teniendo fe como esta mujer. Usted tiene que tiene que alimentar su cuerpo, su alma y el espíritu es poderoso en el Espíritu Santo de de Dios. Si no está el Espíritu Santo de Dios, no hay poder de Dios. Hay un espíritu de cobardía, de miedo, de temor, de angustia. Y este es un sembradío de Satanás que el Señor reprenda. Usted debe decir para sus adentros, yo soy un milagro de Dios, soy un milagro de Dios, soy un milagro de Dios. Entiendo que he pasado por circunstancias muy duras en las cuales ningún médico... Ha podido sanar mi enfermedad solamente Cristo Jesús. ¿Sabía usted que hay enfermedades muy terribles? Hay enfermedades que te acaban silenciosamente sin darte cuenta, tu hermano, hermana. Pero para esto tenemos el antídoto más perfecto: la sanación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La sanidad para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. Alabe, glorifique al Señor. Por eso el Señor Jesucristo, cuando se volvió y mirándola, le dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Es hermoso mirar, Dios mismo se dio cuenta de la fe que ella había trabajado, trabajando la fe en tu vida misma. Soy un milagro de Dios porque estoy trabajando la fe para mi persona, para provecho mío, singular, personal. Estoy trabajando la fe. Yo creo que mi Redentor vive y me levanta del polvo de donde estoy. Yo creo que mi Redentor vive porque ya me redimió con su sangre poderosa. Y que solamente estoy pasando una probadita de la prueba porque Él me está saboreando, me está probando. ¿Sabías, hermano, hermana? que para decir soy un milagro de Dios, Dios prueba tu fe. Y es con prueba de fuego, es con lo más fuerte, con lo que ahora está temorizando al mundo entero. Tenemos un desgraciado diablo y un desgraciado mundo político donde, las, donde los, los gobernadores, presidentes han actuado con maldad, donde salió de control todo el plan que tenían su nuevo orden mundial va para para más maldad pero lo que ellos no se imaginan que el poder de dios es más grande y que solamente la, la iglesia de cristo se tiene que vestir de santidad y trabajar la fe para enfrentar a la misma muerte para enfrentar al mismo diablo para enloquecer a esos poderosos para esos hombres de ciencia, para esos científicos locos, para todos aquellos que con ciencia, que con su ciencia se han enloquecido, se han embrutecido y creen que pueden conquistar el reino de los cielos por su propio poder. Ellos son locos porque creen que pueden llegar al mismo cielo con su ciencia atrevidamente. Y lo estamos viendo cuando ahora. Estamos siendo testigos oculares, pero mayor es Dios que está con nosotros que aquel que está en el hombre de ciencia, porque Dios tiene poder para enloquecerlos, entorpecerlos y no van a hacer más nada. Alabe, glorifique al Señor. Vamos a nuestro punto número tres. ¿Cómo se llama nuestro tema? Punto número tres. Le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Hechos 9, 33 al 35. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que le, le, le habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Miramos la maravillosidad de nuestro Señor Jesucristo a través de este discípulo Pedro. La Biblia, la palabra del Señor dice, la palabra del Señor dice, halló allí a uno que se llamaba Eneas. Este varón Eneas tenía ocho años que estaba paralítico y iba a ir para largo. Por la gracia y la misericordia de Dios, llegó este varón, llegó Pedro, pero de no haber llegado Pedro, el diablo quería tener a este hombre postrado en cama. Mire, hermano, hermana, en este tiempo, el diablo lo único que planea es acabar con la obra de Dios, que se callen los que alaban a Dios, que se callen los que adoran al Padre, que se callen los que son valientes para arrebatar el reino de los cielos, que se mueran. Satanás nos odia. Él nunca ha podido amar porque es un desgraciado, no tiene gracia. Y por eso con ese odio los hombres locos entenebrecida su mente han ac, han tratado de acabar con la obra gloriosa de dios pero le voy a decir algo jesucristo es más poderoso que ellos jesucristo es el rey de reyes el señor de señores ellos piensan que están gobernando el mundo y que lo pueden hacer los muy tontos no saben que dios se los está permitiendo porque si no fuese así ellos serían los primeros en morir. Dios se los está permitiendo. ¿Y sabe qué? Para vergüenza de ellos mismos y de su ciencia loca. Alabe y glorifique al Señor. Pero qué hermoso cuando miramos el poder de Dios. Miramos a este hombre ocho años. Iba para más. El diablo tenía un plan para Eneas. Postrarlo ahí paralítico, tenerlo ahí quieto. Que Neas no hablara del poder de Dios, que Neas se callara, porque Satanás sabía que algún día iba a llegar Jesucristo, que algún día iba a llegar alguien, Jesucristo iba a enviar a alguien, porque cuando llegan los siervos y siervas llevando el mensaje de Dios, llega Jesucristo mismo a la vez glorifica al Señor, porque usa solamente a sus instrumentos. Nosotros somos barro en sus manos, pero Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así es que cuando llegó, cuando lo miró, le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Vea la palabra de autoridad. Jesucristo te sana, levántate. Soy un milagro. Eneas se pudo levantar, brincar, correr y decir, soy un milagro de Dios. Todo decía que nunca me iba a levantar de aquí. Todo, todo, todo el panorama me decía que nunca iba yo a andar, nunca iba a poder moverme por mí mismo. Pero llegó la gloria de Dios, llegó el poder de Dios, y este varón solamente estuvo cuántos años? Ocho. Pero son ocho largos años. Usted y yo lo podemos decir fácilmente. ¿Sabe lo que significa estar postrado en una cama? Es triste, es doloroso depender de alguien más. Este hombre había sufrido mucho, pero llegó el Señor Jesucristo, llegó el poder de Dios. Eneas Jesucristo te sana, levántate. ¿Acaso le dijo, yo Pedro te sano? ¿Qué dijo? Jesucristo te sana. Y al instante este hombre rapiditamente se levantó. Haz tu cama y enseguida se levantó. Recoge tu petate y anda, levántate. Empieza a correr, vete a tu casa. Porque ha, ha llegado la gloria a tu vida. Ha llegado la gloria de Dios. Qué hermoso es cuando llega la gloria de Dios y nos sana. Recuerdo, yo soy muy necia para ir al médico. Recuerdo una ocasión, traía un dolor en el estómago y ahí lo tenía, y ahí lo tenía, y ahí lo tenía. Y un día menos pensado, sentí que reventó algo dentro de mi, de mi estómago y sentí un ardor como cuando te quemas en la piel por fuera, pero yo lo sentía por dentro. Me empecé a revolcar en la cama y le dije, Señor, si, el, si es el momento de partir contigo, vámonos. Llévame, Señor. Y si no es así, haz sobra de milagro en mi vida. Prontamente se empezó a regenerar. Ese dolor se fue rápidamente. Pero a partir de ahí, mi cuerpo empezó a sufrir un deterioro. No tenía hambre, me empecé a debilitar y pasó como dos meses o más, cerca de tres, y yo sentía que ya no tenía más vida. Un día le dije a mi esposo, llama a mis hijos. Voy a despedirme de ellos porque yo me entrego a Dios y me quiero ir con él. Él me decía no seas necia. El médico se hizo para que para que te atienda, para que te vea, vamos te llevo. Yo le dije no porque mi médico tiene poder para sanarme solamente que no me quiere sanar porque me quiere enseñar algo. Trabaja tu fe hermano, trabaja tu fe hermana. Trabaja tu fe, porque aunque tú veas la muerte muy de cerca, si no es la voluntad de Dios, no te va a tocar. Ni siquiera te puede tocar un pelo de tu cabeza. Alabe, glorifica al Señor. Al momento que empecé a orar, le dije, Señor, vámonos, estoy feliz, me voy contigo. Me siento muy débil y siento que ya no tengo fuerzas. Tú ya viste que no tengo hambre, no tengo ánimos de comer. Siento, me siento débil. Vámonos, señor. Vámonos, papito lindo. Empecé a mirar otra como yo que salía, atravesaba el techo y ya estando ahí yo me sentía tan feliz. Pero me recordé de mi niño, el más pequeñito, Fir. Tendría como cuatro años y le dije, señor, ¿qué te va a decir ese niño? Mi madre le servía a Dios, no la pudo sanar. Mi madre, tú la usabas para milagros y no la pudiste sanar. Prontamente regresé a mi cuerpo rápidamente y me dijo el Señor, tengo un, un plan para ti. Entré a mi cuerpo, me levanté y le, le dije a mi esposo y a mis hijos, estoy sana, tengo mucha hambre. Alá me glorifica el Señor. Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Solamente tienes que creer. Solamente tienes que trabajar tu fe. Solamente tienes que depositar todo tu sentir en Dios. Que no te acobarde ni te amedrente el diablo. Porque Satanás es el que viene a enfermar. Dios lo permite porque trabaja contigo. Dios lo permite porque trabaja con tu fe. Dios lo permite porque trabaja contigo. Tú tienes que dar testimonio. Si no vivimos circunstancias difíciles y dolosas, dígame de qué vamos a dar testimonio. Tenemos que dar testimonio del poder de Dios, de su grandeza, de su misericordia, de cómo Él hasta el día de hoy sigue haciendo obras de milagro. Porque Él no cambia, no varía, Él es fiel, Él es verdadero, Él es real. Para aquel que no lo cree ya se perdió. Pero los que hemos creído continuamente miramos la gloria de Dios. A cada minuto nos percatamos cómo él nos guarda. A cada segundo podemos dar testimonio de cómo él nos rejuvenece como el águila. De cómo él nos da vida y vida en abundancia. Y uno se puede deleitar, se puede regocijar en el Señor. Es es algo maravilloso ver cómo este hombre Pedro, discípulo de Jesucristo, con esa autoridad y poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, llega y le dice, Eneas, Jesucristo te sana, qué hermoso, qué hermoso es mirar esto, qué maravilloso es esto, decir, Jesucristo te sana, levántate. Pero para esto, hermano, hermana, tenemos, tenemos cada día, a cada minuto, a cada segundo, no dudar. No dudar, porque cuando usted duda, la enfermedad se enseñoreó de usted. Quiere decir que le enredó como telaraña de araña. Satanás es así. Quiere decir que Satanás está trabajando en su mente de usted, en el corazón suyo para decirle, Dios no te puede sanar. Mira, esta enfermedad es más fuerte que tu Dios. ¿Será posible eso? Pero muchas veces se le da credibilidad al diablo y él se enseñorea. Y por eso muchos hemos pasado años enfermos, que el Señor reprenda. Dios lo único que quiere es que lo conozcamos. Dios lo que anhela es que disfrutemos y que digamos con certeza, soy un milagro de Dios. Soy un milagro de Dios. La Biblia, la palabra del Señor nos habla en nuestro punto número cuatro. Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Vamos a Daniel, capítulo 3, 24 al 28. La Biblia dice así. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente. Y dijo a los de su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante, la Biblia dice, al Hijo de los Dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los atrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses. Dice adorar a otro dios que no que no fuera su Dios. Mire qué fuerte. Ellos prefirieron recibir entre comillas el castigo el que no adorase al Dios de Nabucodonosor tendrían que pasar por este lugar. Bendito sea el Señor, porque Dios es fuerte, poderoso. ¿Qué hizo con Sadrach, Mesac y Abednego? Miramos qué es lo que hizo Dios. Los cuidó. Y todos los que hemos leído Biblia sabemos lo que contestaron, dijeron así, así Dios no nos libre, pero nosotros no vamos a adorar la estatua que tú quieres que adoremos, porque este rey dijo al sonido del tamboril, de la bocina, se tienen que postrar y tienen que adorar. Y ellos no quisieron hacerlo, se negaron a adorar a esa estatua, prefirieron pasar el, el castigo. ¿Y qué hizo Dios? Los libró de una manera maravillosa, de una manera excelente. ¿Qué puede hacer hoy en día Dios por nosotros? Mucho. Si, si su bondad tan grande, tan infinita, libró a estos varones que se cimentaron en su confianza en Dios y que dijeron, así muramos, pero no vamos a adorar a otro Dios que no sea el nuestro, porque nuestro Dios es vivo tiene poder para librar el cuerpo, el alma y el espíritu. El rey dijo, estos locos están pero bien atrevidos a, al oponerse al edicto del rey, a la voluntad, al decreto del rey. Era una orden, aquel que infringiera la ley tendría que entrar a ese horno de fuego. Y como ellos fueron desobedientes al rey, pero obedientes al rey de reyes al señor de señores confiaron en él la biblia dice que nabucodonosor se fue a asomar la curiosidad a ver vamos a ver si su dios los libra de verdad a ver me voy a asomar y cuando él empezó a mirar dijo que no eran tres hay un cuarto y ese ese otro tiene característica del hijo de los dioses ahí llegó el poder de dios Ahí llegó el ángel de Jehová. Ahí vino el, el mismito Dios para librarlos. La Biblia dice que no traían ni siquiera olor de que se hubieran quemado. ¿Hubo algún daño para ellos? No. Todo lo contrario, salieron diciendo, soy un milagro de Dios. Soy un milagro de Dios. Porque ustedes ya me daban por muertos, ya nos daban por muertos. Ustedes dijeron, ahora sí, por desobedientes, van a morir y van a morir quemados. Pero vino el poder de Dios, vino la gracia de Dios. Por eso él se asombró y dijo, el Dios de ellos, de Sadrach, Mesad y Abneugeo, dice que envió su ángel y libró a a sus siervos que confiaron en, en él, a Betnego, miramos esto. Estos varones confiaron, depositaron su confianza de una manera maravillosa. ¿Por qué maravillosa? Porque te va a asombrar. Te vas a asombrar cuando veas que tu fe ha crecido. Te vas a maravillar, vas a quedar atónito o atónita. Cuando veas que ahora tienes fe. Ya no eres esa mujer cobarde. Ya no, eres, ya no eres ese hombre miedoso, cobarde. Ya no eres ese hombre que te intimidan otras personas. Ahora tú tienes una característica personal. Dios trabajó contigo y te formó un carácter. Y el carácter que tienes es el carácter del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. De modo que si morimos, sabemos que vamos con Él. De modo que si vivimos... Sabemos que viviremos para él, con él y para él. Que no nos va a afectar nada. Que nada nos va a suceder porque mayor es Dios. Pero cuando Dios tiene un plan para tu vida, no te va a quitar la vida. Todo lo contrario, te va a dar largura de años. Asómbrate y maravíllate. Puedes tener 100 años y vas a estar longevo. ¿Qué quiere decir? No vas a depender de nadie. Y si quieres una partida excelente con el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios, nadie más te va a cuidar. Solo un día vas a dormir y al otro día no te vas a despertar. Y te acostaste muy feliz, muy contento, esperando un día más. Pero el Señor dijo, hasta aquí llegaron tus días. Ven, buen siervo. En lo poquito me fuiste fiel. En lo mucho te voy a a poner. Para que no te preocupe el futuro, tú no lo tienes incierto, tu futuro está asegurado. Para que no te preocupes, hermana, tu futuro está asegurado. Solamente sirve a Dios con gozo, con alegría. Aprende a confiar en Él como estos tres varones. Acuérdate que sobresalió Daniel, Daniel un hombre de fe. Tanto que la Biblia dice que cuando Él oraba, el ángel Gabriel recibía orden para venir y darle la respuesta de sus peticiones. Qué hermoso es disfrutar de todo este mundo angelical que están a la orden de Dios para venir a servirnos a nosotros aquí en la tierra. alave glorifica al Señor. Soy un milagro de Dios, porque en otro tiempo no lo sabía. Yo pensé que caminaba sola. Yo pensé que andaba llorando sola, pero jamás estuve sola. Jamás estuve solo porque el poder de Dios siempre me rodeó. Ahora que ya le conozco, no me voy a separar de Él. No voy, no voy a dar mi adoración al ídolo. Se la voy a dar a Dios. Porque mi Dios es fiel, es verdadero. Él es justo, es poderoso. Él nunca va a desamparar la obra de sus manos. Los que confían en Él jamás salen avergonzados. Escúchelo bien. Los que depositan su esperanza en Dios jamás salen destruidos. Todo lo contrario, salen con la frente en alto. Por eso la palabra del Señor dice, confía en Él. Espera en Él. Y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz al medio. Tu justicia y tu derecho. Porque si eres justo o justa, tienes derecho de, de defensa de parte de Dios. Si eres justo o justa, tienes derecho del amparo angelical que Dios envía ángeles a tu vida misma, que te resguarden en todos tus caminos. Pasas a percatarte, hermano o hermana, que eres un milagro de Dios. Porque nadie te puede tocar un solo pelo de tú, de tu cabello. Si el fuego no pudo consumir ni siquiera un cabello de estos varones, ¿qué quiere decir, hermano, hermana? Siendo justos, nos volvimos intocables. Te volviste intocable, porque traes, traes tu corte celestial que te resguarda. Te resguarda en todos tus caminos. Solo sé obediente. Sométete al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios para que disfrutes de esta cobertura maravillosa, esta cobertura excelente. Se queda corta la cobertura virtual. El Espíritu de Dios llega más allá y nadie lo detiene. No tiene ley, no tiene frontera. El Espíritu de Dios a través de las redes sociales está llevando un efecto maravilloso, espectacular. La gente se va a quedar atónita y asombrada de mirar el poder de Dios, que nadie lo detiene. Sin estos medios, el Espíritu de Dios es y seguirá siendo, porque para Dios no hay nada, no necesita ningún medio. Porque Él está hasta el otro lado del mundo. Él está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios y Padre celestial. Este rey, Nabucodonosor, no le quedó de otra más que aceptar a, al rey de reyes y al señor de señores de una manera maravillosa y excelente Nabucodonosor alabó y glorificó el nombre de Dios cuando dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego. Bendito sea el Dios de ellos. Ahora también era su Dios, porque ya estaba bendiciendo el nombre de nuestro Dios y Padre celestial. Mire cómo no ser un milagro cómo callarse nuestra boca no debe de callar hermanos cada que recibamos milagros de dios tenemos que publicar la grandeza su poderío su señorío el cuidado especial que continuamente diariamente estamos recibiendo de parte de nuestro dios y padre celestial vamos a nuestro punto número 5 san mateo 14 14 la biblia dice nuestro punto número 5. Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión. La palabra del Señor dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vio una gran multitud. Salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y qué tuvo Dios? ¿Qué tuvo el Señor Jesucristo de esa multitud? Tuvo compasión. Soy un milagro de Dios porque él tuvo compasión de mí. De niña yo fui epiléptica. Y allá en mi en mi infancia, yo veía a mis padres muy preocupados. Allá en San José los médicos dijeron, "Señores, esta niña nunca va a tener una vida normal." Vayan pensando que después de ustedes, alguien de sus hermanos o hermanas para que quede al resguardo de ellos o de alguna de, de sus hijos de ustedes. Porque esta niña nunca va a llevar una vida normal. Puede morir de un golpe, puede morir atravesando la calle. Entonces requiere de mucho cuidado. Es un cuidado especial que se le va a dar. Yo oía nada más. Y escuchaba a mis padres como preocupados, esa preocupación, esa, esa necesidad de, de que yo estuviera bien. Recuerdo bien, me llevaron a, a lugares no tan agradables, como con los brujos, y no había sanidad para mi vida. Hasta que un día le dijeron a mi padre que pues la sanidad se encontraba en un templo cristiano. Y bueno, pues oraron por mí. Y fui, fui libre. ¿Qué tuvo el Señor de mí? Compasión. Soy un milagro de Dios. El diablo siempre procuró matarme. ¿Sabía usted que dentro de su núcleo familiar usted podría tener un predicador o una predicadora? Tenga cuidado cómo trata a sus hijos. Tenga mucho cuidado cómo habla con sus hijos. Porque usted puede tener un siervo o una sierva de Dios sin darse cuenta. Esos hijos son son privilegiados. Siempre Satanás trata de quitar la vida y por eso pasan por circunstancias no tan agradables, dolosas. El Señor ha tenido compasión y así como tuvo compasión de mí, ha tenido compasión de multitudes, de una gran multitud y si podemos decirlo, de un mundo Entero. Satanás ya hubiera querido acabar con el mundo entero, pero por la gracia de Dios estamos aquí. Por la misericordia de Dios estamos aquí. La iglesia de Cristo avanza en medio de pruebas, de luchas. La iglesia de Cristo avanza en medio de la mortandad. La iglesia de Cristo camina en medio de la peste, sin temor alguno. Porque el que va al frente de los escuadrones del campamento de la batalla es el capitán excelente, perfecto y puro, el rey de reyes. Va el médico de médicos resguardando nuestras vidas, con un cuidado tan especial, porque crea que Jesucristo nos cuida. Crea que Jesucristo ha sanado todas nuestras dolencias hasta el día de hoy. Miramos que la Biblia dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Es hermoso saber cómo Dios viene sanando toda enfermedad, toda. Y cuando decimos toda es toda enfermedad. Para Él no hay nada imposible. Él sana desde un cáncer, escúchelo bien. Y allí está el, el testimonio. De Sheila Linares Rodríguez, etapa terminal, leucemia, el cáncer más agresivo, donde los médicos dijeron, saben que prepárense ya porque esta, esta mujer no va a tener más vida. Donde los médicos dijeron, es asombroso mirarte cuando te hemos hecho el examen en tu sangre y los tumores que tú ya tenías en tus pulmones desaparecieron de la noche a la mañana qué fue lo que sucedió en tu vida qué fue lo que te pasó porque todo decía que tú estabas muerta soy un milagro de dios qué fue lo que te sucedió es algo que no no logramos comprender decían los médicos ella decía soy un milagro de dios de ahí nació este tema soy un milagro de dios porque dios me sanó ella me dice hermana Elia: Nadie cree que yo tuve cáncer, pero usted que lo vivió junto conmigo sabe bien de lo que estamos hablando. Y le digo: Sí, Sheila, tú, tú y yo sabemos. Ahí está nuestra hermana Lolita. En una noche la fuimos a cuidar. ¿Te acuerdas, Lolita, que la fuimos a cuidar en el hospital? Ahí miramos cómo Dios hizo un milagro tan excelente, tan maravilloso. Dios tuvo compasión de esa gran multitud. No la tendrá de ti, hermano, hermana. No la tendrá de ti cuando tú estás pasando por sufrimiento, por dolor, por la enfermedad, por la angustia. No la tendrá de ti, claro que sí, hermano. Claro que sí, hermana. Dios Dios tiene compasión de ti y sana todas tus dolencias. Dios tiene compasión de ti y rescata del hoyo tu vida. Dios tiene compasión de ti y te corona de muchos favores y de muchas misericordias. Dios tiene compasión de ti y te viste de santidad. Dios tiene compasión de ti y cambia tu lamento en baile. Dios tiene compasión de ti y te viste con manto de alegría. Te dice, mírate, regocíjate, regocíjate y canta, un moradora de Sión. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Mírate el espejo que es la palabra de Dios y mírate, eres joven. Si tú te miras, en la vejez vas a reverdecer. Si tú te miras, en la vejez vas a fructificar. Si tú no dudas, ya lo recibiste. Si tú no eres cobarde, ya arrebataste los milagros y prodigios que el alto Dios ha hecho con, conmigo, que conviene que los prediquemos. Si tú lo crees, ahora eres un milagro de Dios. Si tú lo crees, Él nutre tus huesos, porque dice que en la vejez los pies de los ancianos son más fuertes que los pies de los jóvenes. Es bíblico, hermano, hermana. Solamente lo tenemos que creer. Soy un milagro de Dios. Porque Satanás procuró quitarme la vida muchas veces. Pero aquí estoy. Soy un milagro de Dios porque Él ha tenido compasión de mí. Y en esa compasión me vistió con manto de alegría. No estés triste porque la tristeza seca los huesos. Alégrate. Gózate, porque Dios te rejuvenece como el águila. Si lo crees, lo recibes, hermano, hermana. Lo disfrutas y lo degustas. Hace un tiempo visité unos hermanos que tenía años que no nos veíamos. Cuando me miraron me, di me dijeron, "Hermana Elia, te miramos igual. Te ves igual." Le digo, no, hermanos, ya han pasado años. Dice, pero Dios te ama porque te ves bien. ¿Y cómo te sientes? Y yo le dije, bien, hermano. Porque si te ves bien, hermano, si tú te ves bien, te debes de sentir como por dentro y fuera, te debes de sentir bien. Porque el que ocupa tu cuerpo es el Espíritu Santo de Dios, que te consuela, que te fortalece que te reanima, que te da vida a la que glorifica el Señor. Por eso la Biblia dice que Jesucristo tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban en enfermos. Qué bonito es estar sano. Yo digo, no hay felicidad más excelente que el estar sano. No hay algo que te satisfaga de una manera tan hermosa que el estar sano. Porque cuando tú estás sano, vas, haces tus labores y no dependes de de nadie. Pero cuando tú estás enfermo y tienes una deficiencia en tu cuerpo, ahora es cuando pasas a pertenecer a otras personas. Otros te van a ceñir, otros lavarán tu cuerpo, otros te harán de comer. Pero qué bonito es estar sano, porque todo lo haces tú. Alabe, glorifique al Señor. Valoremos lo que Dios nos da. Soy un milagro de Dios. Vamos a nuestro punto número 6. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? San Juan 5, 1 al 9. Gloria a Dios. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos y en estos Yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo. Así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho. Y anda, y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Gloria al Señor. San Juan 5 del 1 al 9. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor por esa buena voluntad, por esa misericordia. La Biblia, la palabra del Señor, dice que en el estanque... En el estanque de, de, de Betesda, el cual tenía cinco pórticos, había una multitud de enfermos, muchos enfermos. Ahí habían ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque de tiempo en tiempo bajaba un ángel y movía esa agua, y cuando esa agua era movida, entonces los enfermos corrían a esa agua y eran sanados. Pero lo que, lo que asombra y maravilla y nos deja con la boca abierta es mirar el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cómo su mirada se posó en ese hombre paralítico que tenía 38 años. Otro ya nunca hubiera llegado al estanque. Este varón es un ejemplo de una esperanza, de una confianza, de una fe. Probablemente él decía, algún día me va a tocar, me va a dar tiempo. Pero lo que él no sabía era el tiempo en que venía el ángel. Porque la Biblia dice que venía de tiempo en tiempo. Así es, así es que podría venir hoy. Y él... No se preparaba, podría venir mañana. No se acercaba mucho porque le costaba mucho, porque era qué? Paralítico. Pero qué bonito cuando Dios posa su mirada, lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le miró, yo creo que su mirada triste, su mirada con dolor. Le digo, Señor, no puedo llegar. Cuando yo quiero llegar, otro ya llegó. No hay quien me ayude a, en, a entrar al estanque. Entonces, no puedo. Pero el Señor en ese momento, ¿qué hizo? Le sanó. Le sanó. Qué bonito es mirar la misericordia de Dios. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho. Levántate, qué hermoso. Dios sabe cuánto tiempo tú has esperado. Dios sabe bien qué tiempo llevas y no has podido ser sano. Probablemente nos esté sucediendo como este varón que esperaba el movimiento del agua. Pero hoy es tu día, hermano, hermana. Hoy es tu día en que tu médico, que es Cristo Jesús, ya te miró. Tantos años de sufrimiento, tantos años de dolor, y está para sanarte. Está para sanarte. Soy un milagro de Dios. Cuando recibas ese milagro, no te calles. Porque la Biblia dice que este hombre se levantó con mucho gusto, con mucho gozo y con mucha alegría. Qué bonito es saberte sana. Qué bonito es saberte sano. Un día yo le dije a Dios: Señor, yo todo te puedo pasar. Yo todo te puedo soportar, pobreza. Puedo pasar otras cosas, pero enferma no te sirvo para nada. Enferma no te sirvo para nada. Permíteme, Señor, estar sana. Permíteme, Señor. Y el Señor sanó todas mis dolencias. Y continuamente es mi médico de cabecera. Yo no conozco ni tengo ningún médico. Para mí, personalmente, mi médico se llama Jesucristo. Y si a penita siento algún malestar, rapidito corro y le digo, mira, me está pasando esto. Sáname. Y él sana todas mis, me ha hecho libre. Soy un milagro. Soy un milagro de Dios. Ese hombre fue sanado. ¡Qué felicidad! 38 años de venir arrastrándose o pedir favor. Llévame al estanque. Por favor, llévenme al estanque. ¿Sabe usted lo que significa eso? Es dolor. Usted puede levantarse e ir para donde usted quiere, pero un paralítico depende de otras personas. Por eso Dios lo miró con misericordia. Dios lo miró con ojos de amor. Soy un milagro de Dios, porque Él es el que sana mis enfermedades. Alabe, glorifique al Señor. Dele la honra a nuestro Dios y Padre Celestial. Alábelo con todas las fuerzas, porque grande y maravilloso es nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Este hombre se levantó contento, feliz. Se levantó dándole gracias a Dios. Vamos a nuestro punto número 7 y estamos terminando. Hechos 5, 12 al 16. Al pasar Pedro su sombra, su sombra cayese sobre los enfermos. Hechos 5, 12 al 16. La Biblia dice. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el, en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban, más aumentaba grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de los de las ciudades vecinas muchos venían a jerusalén Trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran como. Con la sombra de Pedro sanaban luz. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguno de nosotros anhelaría tener.? Pues. ¿Usted cree que Dios le puede dar una unción así tan especial como la de Pedro? ¿Usted lo cree? Claro que sí. Y le voy a decir por qué. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Nosotros somos los que estamos limitando. Estamos siendo un estorbo, para que me entienda para que la mano poderosa de Dios no se pueda manifestar. Porque todavía algunos la carne nos nos quiere ganar. La Biblia dice, "El espíritu la verdad está presto, pero la carne es muy débil." Y en esa debilidad se cometen muchos errores y ya no estamos viviendo en santidad. Pero Pedro estaba viviendo en santidad lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Pero la Biblia dice que había algo que hace falta en las congregaciones. Dice que hombres y mujeres que creían en el Señor Jesucristo estaban unánimes. Estaban de un mismo sentir para con quién? Para con Dios. Unidos, unánimes. Dice el Señor que donde estuvieran dos o tres, no se espere a multitudes. Donde estuvieran dos o tres, ahí Dios se manifestaría. Porque cuán difícil es que la iglesia se mantenga unida. Siempre el enemigo quiere entrar y quiere que el, la carne se debilite y se debilita y por eso no hay milagro. Por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros estamos mirando milagros al día de hoy. Y con certeza, con seguridad, podemos decir, soy un milagro de Dios. La Biblia, la palabra del Señor dice que le traían enfermos de muchos lugares, de ciudades vecinas, los traían con sus camas, en sus lechos, para que por lo menos al pasar Pedro... Con esa sombra ellos fueran como sanados. Eran muchos enfermos. ¿Se da cuenta de cuánta gente enferma? Ni tiempo le daba a Pedro imponerles manos. Solamente con su sombra ellos eran sanados. Porque Pedro es templo del Espíritu Santo. ¿De quién? De Dios. Estaba viviendo en santidad. Eso requiere Dios, que vivamos en santidad para ser instrumentos de honra, para servirle de una manera maravillosa. Es hermoso mirar este, esta porción bíblica. Es maravilloso ver. ¿Sabría usted cuántos de COVID serían sanados hoy? Dígalo con certeza. ¿Habría mortandad? ¿Por qué está habiendo mortandad? Porque la iglesia de Cristo cabecea ahí. Porque no hay ni siquiera dos o tres que se permitan pasar la vigilia de la noche orando. Se la pueden pasar por una, dos o tres películas, ¿verdad? Pero por orar, muy pocos. Que Dios tenga misericordia. Si estuviésemos unánimes orando y velando la vigilia de la noche, resguardando, cuidando, hermano, hermana. Nadie nos va a hacer ningún daño. Vamos pidiéndole a Dios que Él tenga misericordia de nosotros y que nos haga vivir en santidad para poder disfrutar estos milagros. Disfrutarlos es degustarlos. Mire qué bonito es disfrutar los milagros, es vivirlos juntamente con los que son sanados, juntamente con los que son libertados. Uno se llena de regocijo, de gozo, de alegría. Se maravilla uno de ver tanta bondad de Dios, tanta misericordia, tanto amor, tanta gracia que hasta el día de hoy Él nos está compartiendo. Aumentemos nuestra fe. Trabajémosla buscando la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Para que así no nos llegue a hacer daño el Espíritu de Oscuridad. Y de tinieblas, porque mayor es Dios. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia venimos agradeciéndote por esta palabra maravillosa. Soy un milagro porque tú con tu mano buena has hecho obra de milagros. Mira, Padre Eterno, a este tu siervo, Pedro, con solo su sombra, muchos fueron sanados, muchos recibieron gozo, alegría. Muchos cambiaron esa tristeza en un regocijo tan importante, tan maravilloso, que solamente viene de tu mano poderosa. Hoy en este tiempo, Padre, necesitamos mirar tu gloria. Poderoso y maravilloso Dios, es necesario que veamos tu poder. Es importante que tu gracia, que tu bondad sobre y abunde en cada hogar, en cada familia en el mundo entero, donde tú has visto cómo el enemigo se ha provisto terminar con la obra de tus manos. Y tú lo has permitido por algo y para algo. Algo nos quieres enseñar, Padre. Ayúdanos, Padre Santísimo, a entenderte, a comprender la magnitud de la misericordia tuya, la magnitud de la enseñanza que tú nos quieres dar. Ayúdanos, Padre eterno. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, ten misericordia. Ven lavando, limpiando, purificando cada cuerpo. Ven sanando con el poder de tu gloria ven arrebatando nuestra vida de la misma muerte, danos vida y vida en abundancia porque al que cree en ti todo le es posible, tú eres el que el mismo de ayer de hoy por todos los siglos, tú eres el que viene sanando toda dolencia, tú eres el único que tiene poder para rejuvenecer este cuerpo, para limpiar cada nervio, cada tendón bendito Dios, tú tienes poder para sanar desde la mollera de la cabeza hasta la planta del pie. Te damos gracias, bendito Dios y Padre Celestial. Gloria a tu nombre, alabado seas. Bendito seas, Padre, por tu bondad. Gloria a tu nombre, alabado seas, por la sanidad que estás llevando en este instante en diferentes hogares, en diferentes países. Gloria a tu nombre poderoso y maravilloso Dios, por la magnitud de tu misericordia, porque grandes y maravillosas son tus obras. Todas ellas son poderosas, bendito Dios. Nos regocijamos y nos alegramos en ti, mi Señor. Y te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu palabra preciosa. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bien, así como estamos de pie, le damos gracias a Dios. Amén. Bendito Dios y Padre Eterno, te damos gracias, Padre Santísimo, por tu palabra preciosa. Envía tu bendición particular a cada familia, a cada hogar. Envía tu gracia, tu bondad. Glorifícate, Padre, tuya es la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Hay poder y victoria en tu sangre poderosa. Guarda, cubre a cada uno de mis hermanos por el camino. Mira, Padre, ve con los que vamos a salir y queda con los que hemos de quedar en el nombre de Jesús, tu hijo amado. Te damos gracias, mi Señor y Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, Constantes en la oración. Romanos 12, 12. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Amén.